Dale.
más. Noches, mis queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra videoconferencia de hoy día, jueves 11 de marzo.
Eso, por favor, quiero saber si me escuchan correctamente. Se escucha, Lice. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Licen. noches. Sí, se escucha. Buenas noches. Ay, tan rápido apagaste que no me he podido fijar qué nombre tenías. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de ver las listas y etcétera, vamos a capacitación rol estudiante modelo. No hemos llegado a eso, ¿verdad? Todavía no hemos visto el foro ni tampoco hemos visto hemos visto el perfil. Emanuel, ¿hemos visto el perfil? ¿No? Dayana, hemos visto el perfil. La semana pasada hemos visto cómo editar el perfil. Oh, no escuché. Diego. Creo que sí, dicen. Muy bien. Vamos a ver, gracias, Dayana. Primero voy a revisar mis participantes porque ya tenemos todos acceso a la plataforma, excepto que alguien recién se esté inscribiendo porque tengo una persona que recién se unió al grupo. Vamos a revisar los participantes para ver si ya han editado su perfil. Si no lo han hecho, me parece que lo que ya habíamos visto ha sido el perfil. Y yo recuerdo que he puesto aquí una fotito y la he tenido que sacar porque era una, bueno, tenía que hacer la prueba para con otro grupo, entonces tuve que sacarla. Entonces, miren, solo tengo una persona que tiene una fotito, los demás no tienen nada en las. Somos 28 personas en el Moodle. Quiero ver cuántas somos en el grupo de WhatsApp. Somos 31. Conmigo 32. 31 y tengo 28. Tres personas. Tengo 31 y tengo 28, así que tengo tres personas que no están todavía en el módulo. Vamos a ver rápidamente el tema de la edición del perfil. También yo necesito que ustedes ingresen. Miren, no han ingresado. Todavía hay personas que no han ingresado y van, no han ingresado a mi aula. Isaac, Gisela, no han ingresado. Judith, Samuel, Micaela, Minelva, no ha ingresado. Franco tampoco. Viviana tampoco. Pablo, Majerli tampoco y Margarita no han ingresado a mi aula virtual. Pueden ustedes ingresar a la plataforma, pero deben ingresar a cada una de las aulas virtuales de todas sus materias, por favor, para que puedan ver todo el material que hemos compartido y tenemos preparado para ustedes. Entonces, así rápido, yo voy a ir a mi perfil para mostrarles cómo editar mi perfil. Entonces voy a la parte superior derecha, lo puedo hacer igual desde el celular. Y lo que voy a hacer es, voy a buscar perfil, voy a hacer clic en perfil y luego voy a buscar editar perfil. Esto es muy parecido al Facebook, esto es muy parecido al WhatsApp, esto es muy parecido a un correo electrónico. Voy a hacer clic en editar perfil. Miren, aquí está el botoncito editar perfil. Y a continuación. Sí, ya me han cambiado mi correo electrónico, me habían puesto antes otro correo. Vamos a ver, Cochabamba, muy bien. Y aquí dice imagen nueva, miren, este recuadrito lo van a ver en varias actividades del Moodle. Y siempre que tengamos este recuadrito es porque nos va a permitir arrastrar un objeto, en este caso va a ser una imagen.
pero en el foro y en tareas nos va a permitir arrastrar, además de imagen, un PDF, un Word, un PowerPoint, el documento que ustedes quieran. Voy a ampliar esta pestaña y voy a hacer clic en este botoncito que tiene tres líneas horizontales, que está en la parte superior izquierda, al lado de Unicel, para que mi menú, mi bloque izquierdo, mi menú del bloque izquierdo, pues se desaparezca, ¿no? Y me dé espacio. Entonces, voy a minimizar esta ventanita y miren, ya minimizó la ventana y tengo que poder ver este recuadrito. Esto es para poder arrastrar el documento. Entonces, voy a buscar una imagen, voy a ir a imágenes. Miren, ya tengo mi carpeta abierta. Voy a ir a la carpeta de imágenes y voy a buscar una imagen. Entonces voy a esta imagen, que es un abrazo. No tengo fotos en este computador mías. Con clic izquierdo y el mouse sin soltar, voy a sostener este objeto que es una imagen. Miren, la estoy sosteniendo. Y la voy a llevar hasta el recuadro de puntito azul. Cuando lo separo se pone rojo, quiere decir que no lo voy a poder cargar, debe estar en azul. Está en azul, pues lo voy a soltar y voy a esperar que cargue. Voy a nuevamente maximizar esta ventana y ya voy a esperar que cargue. Miren, ya está cargada la imagen. Recuerden que tiene que ser una foto de ustedes. Yo voy a intentar subir mi foto mañana. Ahí está la fotito. Y voy a actualizar información. Ahora, si están con el celular, pues miren, voy a hacer clic derecho sobre la imagen y voy a borrar la imagen y voy a decir ok, estoy segura de borrar. Entonces, si estoy en el celular, si tengo mi celular, ya tienen su fotito en el celular, van a hacer clic en este botoncito que tiene como icono una hojita con una punta doblada que dice agregar. Hago clic. Y si es la primera vez, tengo que hacer clic en subir un archivo para que pueda ver esto, este cuadrito al lado derecho que dice seleccionar archivo. Si es la primera vez. Después ya van a ver esto automáticamente. Entonces yo ya hice esto, ya apreté subir un archivo, entonces ahora me va a salir siempre este recuadrito aquí al lado derecho. Voy a hacer clic en seleccionar archivo y me va a mostrar mis archivos. Si están en celular, les va a mostrar todo debajo de la pantalla, al final de la pantalla, y todos los archivos. Y va a haber un archivo donde dice sus imágenes, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber dónde guardó su imagen. Y a continuación va a buscar la imagen. Entonces voy a hacer clic en esta imagen. Aquí estoy con mis amigos. Entonces recuerden que tiene que ser una imagen solo de ustedes, pero esto es un ejemplo nada más. Voy a hacer doble clic en esa imagen y voy a esperar que se cargue con el nombre de imagen o con el nombre de la imagen que he elegido. Y a continuación voy a buscar el botón subir este archivo. Lo mismo les va a salir en el celular. Van a buscar el botón subir este archivo que está más abajito. Voy a hacer clic y voy a esperar que esté cargado. Miren, ya está cargado la imagen, el nombre de la imagen. Y voy a buscar el botón actualizar información personal. Voy a hacer clic. Y a continuación ya tengo mi foto. Entonces, aquí está, miren, qué bonito. Luego voy a volver a desplegar la barra lateral izquierda, mi menú izquierdo, y voy a ir a nuestra aula virtual. Ya he editado mi perfil, ya está todo correcto, porque mi nombre está correcto, mi correo está correcto, y ya tengo mi fotito. Entonces, eso es lo que yo les voy a pedir que hagamos hasta la siguiente clase, por favor. Lo siguiente que vamos a hacer, a ver, voy a ir con mi guía. Entonces, aquí está. Entonces vamos al perfil y aquí la tarea es añadir una foto de perfil en la cuenta de la plataforma. Listo, esa es la tarea. ¿Sí? Ahí está.
Vamos a avanzar y entrega de tareas. Ahora sí vamos a ir a ver cómo entregamos una tarea. Para eso he creado una tarea de prueba y la voy a visualizar. No la he visualizado porque todavía no lo hicimos la semana anterior. Entonces la voy a colocar visible, que está. Estará abierta hasta el día. Voy a hacer clic en tarea. Vamos a ver hasta qué fecha está abierto. Hasta el viernes 19 de marzo a las 23:59. ¿Está bien? Entonces voy a hacer clic, voy a cambiar, disculpen mi rol, me voy al rol de estudiante para que podamos hacer el ejercicio. Estudiante, esta tarea no tiene un puntaje. Ustedes pueden entregar cualquier documento, puede ser una hoja en blanco si ustedes quieren, lo que ustedes deseen. Simplemente es un espacio para que ustedes puedan practicar la entrega de las tareas, nada más. Entonces ya tengo el rol de estudiante, voy a volver atrás para poder volver a ingresar desde el principio. Primero entramos a la plataforma, ingresamos al curso Introducción a la Investigación Científica y a continuación vamos a ver la carátula, el nombre del docente, el número de celular, WhatsApp del docente, plan global, bibliografía, la unidad de aprendizaje, el cronograma de actividades, la evaluación diagnóstica, la carpetita que hemos utilizado, todo el material que hemos usado el día jueves anterior y la tarea prueba de ahora. Entonces, voy a hacer clic en tarea prueba y voy a verificar y dice fecha de entrega hasta el 19. Es toda la entrega, no he entregado, lógicamente sin calificar, me restan 8 días y 3 horas. Entonces voy a bajar y voy a hacer clic en agregar entrega. Nuevamente voy a ocultar mi menú izquierdo, mi bloque izquierdo, con el botoncito al lado de Unicen, ¿no? Un botoncito con tres líneas horizontales. Y voy a minimizar esta ventana. Y tengo que poder ver este recuadrito. Es el mismo recuadrito que les aparece cuando hemos añadido la foto en el perfil. Es mismo. En este recuadrito vamos a poder mandar imágenes. Vamos a poder enviar documentos Word, PDF, PowerPoint. Todos a este espacio. Recuerden, es muy posible que ustedes puedan entregar las tareas por el celular. Sí, pueden hacerlo. Claro que sí, no hay ninguna dificultad. Tenemos dos alternativas de trabajar por el celular, ¿sí? Quiero ver si alguien ha hablado. La primera alternativa es que por el computador o por el celular tengas guardado tu documento en Word o PDF y ese archivo puedas tú enviarlo, ¿verdad? La segunda alternativa es que con el mismo celular tú le saques una fotito, ¿sí? A las tareas que tú hayas realizado a pulso, porque quizás vas a tener que realizar algunos ejercicios. Claro, tienes que decirle a tu docente que vas a hacerlo así, si puedes hacerlo así, ¿no? Sacas una fotito y esa fotito con tu celular la puedes enviar también a la tarea. Si hay algún tipo de tareas así para mí, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Manden una foto si lo han hecho a pulso. Y si lo hacen, si lo han hecho en computador, pero no pueden enviarlo desde el computador y ya lo tienen impreso el documento, entonces igual le pueden sacar foto con el celular. Si le sacan foto y pues yo voy a permitir que puedan enviar varios archivos, entonces pueden subir la cantidad de archivos que ustedes quieran, o sea, varias hojitas, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos formas de enviar la tarea, ya sea de celular o de computador. Por el celular, arrastrando, no lo he probado, me parece que no es posible, no lo he hecho nunca, pero por el computador sí. Entonces, ya tengo esta ventana minimizada, ya tengo mi carpeta dado abierta. Voy a buscar un documento, sí, voy a buscar un documento en Word. Aquí está un documento en Word. Nuevamente clic izquierdo con el mouse sin soltar. Voy a arrastrar el objeto hasta el espacio
de líneas punteadas azules. Cuando se paró el objeto, está en rojo, quiere decir que no está en el espacio correcto, no lo puedo soltar. Lo voy a acercar al espacio azul y lo voy a soltar el objeto y voy a esperar que se cargue. He visto que está cargado, miren, ya está cargado mi documento. Ahora voy a hacer guardar cambios, voy a hacer clic en guardar cambios, este botoncito. Ahora, les voy a mostrar la segunda forma de enviar el mismo documento, ya sea del celular o del computador. Esta es la forma que yo utilizo para enviar documentos de mi celular a una plataforma Moodle cuando soy estudiante, porque también soy estudiante en la plataforma Moodle. Entonces, voy a hacer clic derecho sobre el documento para poder o descargar o borrar. Voy a borrar en este caso el documento, voy a hacer aceptar en OK para decir que se borre. Ya no tengo ningún documento. Ahora voy a buscar en mi celular o en el computador este botoncito. Es una hojita con la parte superior, ¿no? Doblada, la puntita doblada que dice agregar. Miren que este procedimiento es lo mismo que han visto en el perfil, ¿no? Entonces Moodle tiene este cuadrito en varias actividades para ustedes en el rol de estudiantes y para mí en el rol de docente. Y ambos podemos utilizar cualquiera de las dos formas de dar tareas o de subir objetos, de subir documentos o imágenes a la plataforma Moodle. Entonces, la segunda opción, voy a hacer clic aquí en este botoncito y miren, otra vez se va a desplegar este cuadrito que es el selector de archivos. Como yo ya he apretado subir un archivo, siempre ya va a estar apretados, ya va a estar con clic encima y por eso está en azul y por eso es que ya puedo ver esta selección aquí al lado derecho. Voy a hacer clic en seleccionar un archivo y voy a esperar que en la parte inferior de mi celular me dé la opción de varios archivos para que yo busque la carpetita donde he dejado mi imagen, ¿no? O mi documento, mi fotito, lo que sea que haya yo alistado para poder entregar mi tarea. Entonces voy a buscar un documento en Word. Aquí está. Y voy a hacer doble clic. Y pues ya veo que está cargado. Dice introducciones, el nombre de mi documento. Y voy a hacer clic en subir este archivo. Este botoncito subir este archivo está en su celular en la parte un poquito más abajo. Tienen que buscarlo, tienen que hacer clic. Y luego vamos a ver cómo se ha cargado el documento y vamos a hacer clic en guardar cambios. Voy a hacer clic en guardar cambios y a continuación vamos a ver qué dice en entrega, en estado de la entrega, enviado para calificar, estado de la calificación, sin calificar, fecha de entrega o fecha límite de entrega, viernes 19 de marzo y última modificación, el día de hoy y la hora. Miren. Todos estos datos los tienen ustedes, los van a poder ver en su celular y en su computador también. Yo les aconsejo que hagan, que prueben desde el celular y del computador, si tienen la posibilidad de hacerlo, porque es importante que ustedes puedan manejar el celular, así pues si están en algún lado, no están cerca del computador, o si no tienen internet en casa y tienen megas en el celular, pueden sacar una fotito. Y lo mandan muy rápido, ¿verdad? No pierden tiempo y entregan a tiempo sus tareas. Miren estos botones, editar entrega y borrar entrega. Nos van a salir estas dos opciones hasta el día viernes 19 de marzo, horas 23:58. A las 23:59 ya no vamos a tener esta posibilidad, ¿sí? Entonces solamente podemos entregar hasta antes de este día. Recuerden que esta tarea es una tarea prueba. Quiere decir que lo único que yo quiero es que ustedes prueben la entrega de tareas. Si no quieren hacerlo porque ya saben hacerlo, no lo hacen, no hay problema. Solo les aconsejo que envíen las veces que ustedes puedan, borren, editen del celular, del computador, para que no tengan problema en el momento que tengan que entregar una tarea que sí tenga un puntaje y sí le van a hacerla, ¿no? Voy a volver a nuestro curso, ahora sí me voy a irme al rol de... a mi rol normal. Y vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos de tarea interna? Debemos entregar una tarea
Puede ser una hoja en blanco. Sin puntaje. ¿Está bien? Esto solamente para que practique. Debemos entregar una tarea que puede ser una hoja en blanco. Sin puntaje. O PDF. O una imagen. Vamos a ver qué más tenemos. Participación en el foro. Muy bien. Vamos a ver cómo participamos en el foro. También para esto tengo preparado un foro que también es de práctica, no tiene un puntaje. Recuerden que en el primer parcial y en el segundo parcial vamos a tener unos trabajos grupales y esos trabajos grupales que vamos a hacerlos en la hora de clase, solamente en clase, no fuera de clase, ustedes lo van a entregar en un forito. Pero en ese otro foro, no en este, sí va a tener un puntaje. Este forito no tiene un puntaje, no es obligatorio. Si ustedes quieren participar para poder practicar, pueden hacerlo. Si no, está bien, no lo van a hacer. Vamos a hacer clic en el forito y... Sí, voy a hacer clic en el forito. Porque todavía no he iniciado con conversación. Entonces, dice conociendo a mis compañeros. Entonces, si tú quieres participar, pues debes responder a la consigna conociendo a mis compañeros. Estoy iniciando un tema de conversación como docente, ¿sí? Y ahora me voy a cambiar de rol. Y pues vamos a ver cómo participamos del foro. Ahí. Vamos a ver cómo participamos del foro. Entonces, entro a mi aula virtual. Primero está así, ¿verdad? Con el bloque izquierdo desplegado. Entonces voy a ocultar el bloque izquierdo haciendo clic en el botón con tres líneas horizontales que está al lado de la parte superior izquierda. Voy a bajar un poquito el cursor y dice asignatura, introducción, el título o la carátula, plan global, bibliografía, la unidad, el cronograma y aquí tengo el foro conociendo a mis compañeros. Hago clic en el foro conociendo a mis compañeros y a continuación voy a buscar el tema que mi docente el 11 de marzo, que es hoy día, ha creado para que yo pueda participar. Entonces voy a hacer clic en conociendo a mis compañeros y luego voy a buscar el botón responder. Tenemos enlace permanente, editar, borrar, responder. Podemos utilizar el botón responder. Una vez que respondamos, podemos editar o podemos borrar. Voy a hacer clic en responder. Inmediatamente tengo este cuadrito, que es el cuadro más simple, en el cual yo voy a escribir, hola, mis queridos, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes practiquen un poco más de solamente escribir. Quiero que envíen una imagen, quiero que envíen un documento. Entonces voy a buscar en la parte inferior derecha del recuadrito la palabra avanzada. Hago clic en avanzada para que tenga más opciones. Este cuadrito que me aparece, tengo más opciones para poder trabajar. Entonces, miren, vamos a ver una carita feliz. Voy a hacer clic, que son los emojis. Ustedes pueden elegir la imagen que ustedes quisieran. ¿Sí? Puede ser una medalla. Doble clic. Ahí está mi emoji. Ahora quiero añadir una imagen al lado de la carita feliz. Hay una imagen. Voy a hacer clic en la imagen. Y me va a salir este cuadrito donde dice examinar repositorio. Voy a hacer clic en examinar repositorio.
Y nuevamente me sale este cuadrito que ya lo conocemos, ya lo hemos visto tres veces. Seleccionar archivo, voy a hacer clic. Eso también pueden hacerlo desde el celular. Así que voy a... vamos a ver qué imagen es. También en esta carita feliz, dos veces. Clic sobre la carita feliz y ya está cargado. Subir este archivo, voy a hacer clic. Está ahí la imagen. Voy a hacer clic en la descripción, no es necesaria porque no quiero escribir aquí, ¿no? Porque si no hago clic aquí, miren, no me va a permitir guardar la imagen. Miren, no me permite. Entonces tengo que hacer clic aquí. Si yo quiero minimizar esta imagen, quiero reducir su tamaño, mejor dicho, aquí abajo dice tamaño. Y miren, dice tamaño automático, tiene clic aquí. Entonces, si yo cambio el número aquí a 80 y hago clic al lado derecho, pues esto se cambia automáticamente y mi imagen también se reduce. Y luego guardo. Guardo imagen. Y ahí está. Voy a bajar y vamos a ver nuevamente este recuadro en el cual yo puedo arrastrar documentos o puedo añadir documentos, porque hay dos procedimientos, ¿verdad? Yo voy a arrastrar un documento y va a ser este documento en Word. Y voy a soltar ya con clic izquierdo y el mouse, voy a soltar en el recuadro. Y miren lo que tengo. Tengo texto, tengo imágenes y tengo también un documento. Voy a enviar al foro, haciendo clic en enviar al foro. Y ya participé del foro. Entonces tengo todo completo. Entonces, yo puedo editar, borrar o resumir. Yo lo voy a borrar para dejar este espacio, en blanco. Ya creo que alguien ha respondido. ¡Qué maravilla! Muy bien, lo ha hecho muy bien. Quiero decir. Sí, yo voy a borrar porque no quiero tener una participación mía como estudiante. Moisés, muchas gracias. Entonces, pues si quieres, puedes practicar el tema de enviar un documento más adjunto. Ya lo has hecho muy bien. Entonces, pueden empezar a ustedes practicar y pueden hacer lo más que puedan, ¿verdad? Imagen, texto, enviar un documento adjunto. Esto para que cuando lleguemos al momento de trabajar en grupo, no tengan dificultad de enviar el trabajo. Muy bien. Tenemos preguntas sobre el tema del foro. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Queremos hacerlo? Gracias. Yo tengo alternativas, ¿verdad? Yo tengo la alternativa de decirles a ustedes, muy bien, vamos a hacerlo ahora. La dificultad es que algunos de mis estudiantes no están preparados para hacerlo ahora, porque quizás están uno en el trabajo, quizás están, no sé, con el celular y no quieren salirse de la ventana de Zoom, o no quiero incomodar, ¿sí? Yo prefiero que lo hagan ustedes solitos, tranquilos, en el momento que ustedes quisieran. Entonces, pues aquí está el forito, aquí está la tarea. Y lo siguiente que les voy a pedir, sí, permítanme, vamos a anotar primero esto ahí está, en nuestro Jamboard. Vamos a anotar participar en el foro conociendo a mis compañeros, ¿sí? Con una imagen, un texto y un documento adjunto. Todo esto es voluntario. Si quiere hacerlo, lo hace. Mejor si lo hace, tiene la opción de poder practicar en un espacio que no se le va a un puntaje, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos. Resolución de cuestionarios. Perfecto. Vamos a ver cuántas personas han resuelto la evaluación diagnóstica que se les ha presentado ya la semana pasada. Les he mandado el formulario de preguntas. Entonces voy a ver evaluación diagnóstica. No tengo ninguna persona. Yo sé que hemos tenido dificultades el fin de semana. Han reseteado o han modificado un poco los nombres, los han vuelto a matricular. Entonces,
Yo necesito que ustedes, pues, estoy en el rol de estudiante. Me disculpo. Ahora sí, tengo 15 personas que han intentado. Estaba en el rol de estudiante y yo no había intentado. Son 15 personas que han intentado. Tengo 27 personas matriculadas en el aula Moodle, así que todavía me faltan 13 personas o 12 personas que deben responder a esta evaluación diagnóstica, por favor. Esto lo van a tener abierto hasta el día miércoles 17 de marzo. Eso sí es obligatorio hacerlo. Lo otro que les he explicado, no. Este sí es obligatorio hacerlo hasta el día miércoles 17 de marzo. Entonces, voy a anotar que es obligatorio hacerlo. Es obligatorio responder a la evaluación diagnóstica. Capacitación, pequeños grupos en Zoom. Muy bien, ahora sí voy a empezar primero por la lista, ¿sí? Voy a llamar la lista. Ahí está. Vamos a ver cuántas personas tengo en lista hasta el día de hoy. Vamos a ver si coincide con las personas que tengo en el Moodle y si coincide con las personas que tengo en el WhatsApp. Debe coincidir, si no, pues entonces vamos a tener que pedirles a los compañeros que no están asignados a la asignatura que busquen a su grupo, ¿verdad? Para que no sean perjudicados ellos, ¿no? Con información que no es de su grupo. Entonces, vamos a ver, aquí tengo 28 personas. Muy bien. Voy a llamar lista y pues luego ustedes me dirán si están inscritos conmigo. Los que no estén en mi lista, ¿verdad? Alcócer Guzmán Carelis. Presente, Lisa. Gracias. Altamirano Salazar Rafaela. Presente, Lisa. Gracias. Argollo Manteca Ruth. Presente, Lisa. Gracias. Arusamen Choque Carlos. Presente, Lice, presente, Lice, presente. Gracias. No pude aprender. Gracias. Baltasar Manuel José Carlos. Presente, Lice. Gracias. Barriento Solís Mauricio. Presente, Lice. Gracias. Caero Pozo Kimberly. Presente, licenciada. Gracias. Cárdenas Saavedra Jocelyn. Presente, Lice. Gracias. Cruz Becerra Diego Joel. Presente, Lice. Gracias. Cruz Quiroga Laura. Presente. Gracias. Fernández Colque Iván Fernando. Presente, Lice. Gracias. Flores Céspedes Dayana. Presente, Lice. Muy bien. Lázaro Palomino Isaac. Isaac, no. López Montesinos, Gisela. Presente, Lice. Muy bien. ¿Dónde está López Gisela? A ver. No, no, no. Ahí está López. Maná Pasa Nayeli. Presente, Lice. Muy bien. Mejía Aguirre Jennifer. Presente, Lice. Gracias. Montaño García Rudit. Montaño García. Núñez Segovia. Ahí está, ya lo vi. Orozco Corrales. Presente, Lice. Gracias. Lice Núñez Segovia, presente. Gracias, aquí está. Ya te había visto. Quinteros Acevedo Minerva.
Rocha Vera Franco. Presente. Gracias. Rodríguez López Viviana. Presente, Lice. Gracias. Rodríguez Vázquez Israel. Presente, Lice. Muy bien. Sarabia Alanes Jorge Luis. Presente, Lice. Muy bien. Vargas Peredo Pablo Alberto. Presente, Lice. Muy bien. Vargas Rojas Majerli. Presente, Lice. Vargas. Presente, Lice. Yain Moisés. Sí, presente. ¿Es Yain o es hay una I ahí, ¿verdad? Sí. Yain es. Muy bien, gracias. Vilca Villarruel Margarita. Presente. Muy bien, entonces vamos a ver cuántas personas son las que no están. Una, dos, tres. Tres. Tengo 28 en lista, menos 3, 25, más el docente, somos 26. ¿Quiénes no están en mi lista? Tengo 27, hay una persona que no está en mi lista o ha llegado recién para que la ponga en lista. ¿Quién es? Yo, Lice, buenas noches. No me han incorporado todavía al sí, al Lice. Muy bien, lo voy a anotar aquí debajito. Pero usted va a ser mi estudiante, ¿verdad? Sí, Lice. Ya he pedido que me lo verifique. Y pues yo tengo en el celular más personas, ¿no? Son 28, en el celular tengo 28. Sí, tengo tres personas, dos personas que están en el grupo de WhatsApp. Buenas noches. ¿Quién se ha incorporado para que lo pueda anotar en la lista? Yo, licenciado. Montaño. Aquí está. Gracias. Muy bien. Ya te he colocado en la lista. Perfecto. Entonces, como les había dicho la semana pasada, muchas gracias. Ya hay un aspecto que ya lo he solucionado, pues el tema de los nombres. Cuando lleguemos a realizar grupos, tenemos que tener los nombres, principalmente cuando lleguemos a trabajar con grupos, porque me he dado cuenta que si están los apellidos antes del nombre y estamos en una clase normal sin hacer grupos, yo me complico porque no me gusta nombrarlos por sus apellidos, sino más bien por sus nombres, ¿no? Dime, Iván, ¿quieres decir algo? Está tu micrófono abierto. ¿No? No. Oye. Entonces, solamente para estos dos días, cada parcial, voy a requerir que primero esté su apellido paterno, materno, nombre en el Zoom. Esto para que yo pueda formar los grupos por orden alfabético. Y pues, si no lo van a poder hacer ustedes este día, yo lo voy a poder hacer. Ya he practicado en el grupo anterior, si lo puedo hacer yo. Y pues lo mismo tiene que pasar en el WhatsApp, ¿no? Entonces aquí está el grupo de WhatsApp. Y ya la siguiente semana, las personas que no tienen los nombres en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, Margarita, en lugar de colocar esta imagen, pues me puede colocar su apellido, ¿no? Me va a ayudar muchísimo. Aquí está Rafaela, muy bien. Dayana, perfecto. Aquí tenemos varias imágenes. Me gustaría que me coloque el nombre, por favor. Y aquí tengo dos números que no tienen nombres. Tengo... aquí tengo Ruth Montaño, tengo Pablo, tengo dos Pablos Pereira. Ahí está la persona que
que está de más. Entonces, Pablo, ¿tienes dos números de celular? Sí, me lo borra del 6531, por favor, Lice. ¿El 6531? Por sí, de ese. Ya, muy bien. Yo en este momento voy a sacar. 6531, ¿verdad? Ahí está. 6531. Eliminar 6531. Ah, ok. Muy bien, ahora sí creo que estamos. Solo tengo una persona nomás que está de más. Gracias, Pablo. Isaac, también me puedes completar, por favor, tu nombre, te lo pediría. Luego tengo aquí, ¿quién más? Aquí también, por favor, si me puede colocar el nombre. Moisés, muchas gracias, puedo ver su nombre. Margeli también, aquí le quiero el nombre. Muy bien, ya casi todos se han colocado el nombre también. El número no tiene el nombre, tiene una imagen, muchas gracias. Aquí podemos colocar, por favor, el nombre. Muy bien, creo que todos van a lograr hacerlo hasta la siguiente semana. No va a haber problema. Igual aquí el nombre, por favor. Aquí también. Sí, perfecto. Recuerden siempre subir una foto de ustedes. Ustedes son preciosos, cada uno de ustedes. Entonces, coloquemos una foto, por favor, de nosotros. Aquí para que yo pueda verlos igual. Jennifer, muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos casi todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya está el tema del WhatsApp, ya está el tema del Zoom. Ahora, ¿qué más tengo? Ah, pequeños grupos. Perfecto. Vamos a ver sobre los pequeños grupos del WhatsApp, del Zoom. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es crear grupos de Zoom. Seguramente no nos va a colocar por orden de lista porque no están con apellidos y luego los nombres, pero no importa. Voy a crear los grupos de Zoom. Cada uno se va a ir a su grupo. Voy a crear los de 5 personas. Entonces voy a tener 5 grupos de 5 personas o 6 grupos de 5 personas. No, 5 grupos de 5 personas. Y lo que les voy a pedir es si alguno de ustedes sabe llamar al docente, pues que me llamen para que yo pase por sus grupos para practicar simplemente. ¿Está bien? También lo que les voy a pedir, ahora voy a colocar que todos van a poder. Oh, no estoy compartiendo mi pantalla. ¿Desde qué momento no estoy compartiendo mi pantalla? Hola. ¿Desde cuándo no comparto mi pantalla? No, recién hice. Se estaba viendo. Ah, recién. Sí, sí. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Entonces, lo que voy a hacer es, creo que es cuando, muy bien, van a ver ustedes si pueden compartir su pantalla, porque no sé por qué no tengo la opción de, voy a hacer stop share, voy a dejar de compartir y ahora sí me permite. Muy bien, entonces múltiples, sí, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Entonces, van a ver ustedes si pueden compartir pantalla, porque el día que tengamos que trabajar por grupos, alguien va a tener que compartir la pantalla para poder ir anotando o utilizar el documento que yo les voy a facilitar para que ustedes vayan completando su documento y alguien va a tener que compartir pantalla y escribir. Entonces, ahora voy a formar grupos en este momento y tienen dos tareas en cada grupo. Uno, probar si pueden compartir pantalla. Y dos, llamarme, ¿sí? Para que yo pueda ir y así probamos pues todas las funciones. Entonces, voy a hacer los grupos y voy a hacer los grupos de 5 grupos. Automáticamente, sí, de 5 personas, entonces voy a asegurarme de todos, ¿sí? Y voy a crear los grupos en este momento y voy a abrir todas las tablas. Muy bien.
¿Ya se están yendo sus grupos? Perfecto, ya están yendo sus grupos. En un momento yo voy a pasar para ver cómo nos está yendo. Eso con los cuatro. Ahí está. Bien. Ruth, ¿qué ha pasado que no te han dado grupo? Ahí está, te voy a mandar. Ruth, ¿tú te sales del grupo? ¿Qué pasa con...? ¿Por qué no permiten que te asignen el grupo? Voy a volver a intentar, ¿está bien? Ruth y Minerva los voy a mandar a un grupo. A ver, vamos a ver, ya voy a mover. Lice. ¿Sí? Dime. Lice, ya molestaba hace ratito, es que mi internet se ha cortado. No te preocupes, Minerva, luego te voy a volver a llamar, lista, ¿ya? Te vas al grupo 3 ahorita, Minerva. Está bien, Lice, gracias. Yo. Ruth, ¿por qué te sacan de los grupos? Licenciado, está lento mi internet, pero estaba con el grupo de Jenny. Ah, muy bien. ¿Será por eso? Ya, espera un momentito, por favor. Igual, Minerva, si te estás sacando del grupo, luego me dices, vamos a ver qué pasa, ¿está bien? Sí, licenciado. Gracias, estaba con Jenny. Está bien, gracias.
Perfecto, muy bien. Entonces, pues ya todos hemos experimentado el tema de los grupos. Quizás ya lo han hecho con otros de sus docentes. Para mí es la primera experiencia, no me animaba a hacerlo, pero ahora voy a incorporar por lo menos dos veces. Pero quizás después de la primera experiencia ustedes quieran trabajar un poco más en grupos, porque no somos muchos. Nos va a permitir sí trabajar en grupos y me parece que va a ser igual productivo para ustedes. ¿Qué dicen? ¿Han visto alguna complicación o cuando han trabajado con alguno de sus docentes han visto alguna complicación? No, Lice, más bien me parece un poco más práctico, solamente que el hecho de hacer de que los demás igual participen o que activen su micrófono, eso sí es un poquito más complicado porque al igual que usted hay algunos que hablamos y luego todos se quedan callados y a veces ya nadie aporta. Y eso, pero sí es mucho más práctico el reunirnos de esta forma. Muy bien, gracias, Dayana. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien por el lado derecho estaba viendo su micrófono activado? ¿Alguien más quería decir algo? Pues el día que trabajemos, Jennifer. Solamente a veces la complicación es el tiempo, porque hacemos y se corta, es más corto creo que el tiempo de, cuando hacemos en grupos. Y después es de agrupar otra vez el mismo grupo. Y no hemos terminado de hacer práctica. Sí, lo bueno es que tenemos harto tiempo, ¿verdad, Jennifer? Tenemos desde las 8 y 10 hasta las 9 y 10 es una hora. Luego tenemos hasta una hora y 8 y 10, 9 y 10. Tenemos casi 2 horas, ¿no? Así que vamos a tener mucho tiempo. No va a haber dificultad. Y va a ser muy, muy, muy sencillo lo que vamos a trabajar y estoy segura que todos van a participar. Entonces, pues, ahora vamos a empezar nuestra unidad de aprendizaje número 1. ¿Sí? Había alguien que no estaba en mi lista porque había llegado, bueno, se salía y entraba y estaba con problemas de conectividad. Entonces, quiero colocarla en mi lista. ¿Cuál era el nombre? Pues, voy a ver mis participantes. Ruth, ¿te acuerdas el nombre de tu compañera? ¿Estabas con ella? ¿La viste, Ruth? No, licenciada, no recuerdo. Ah, Minerva. Minerva Quinteros. Gracias, Ruth. Ah, sí. ¿Verdad? Minerva Quinteros. Aquí está. Minerva, ya estás en la lista. Muy bien. No voy a llamar siempre lista, solamente para verificar que todos estén en mi inscritos en mi asignatura. Experimentemos los grupos y cómo nos fue, excelente. Excelente. Listo. Y lo último, no se los voy a mostrar porque es para conocer, ¿no? Y lo que voy a hacer es presentar nuestra primera unidad de aprendizaje. ¿Dónde está mi unidad de aprendizaje? Esta no es. Aquí está. Estos tipos, esta es la segunda parte y la primera parte es esta. Ya estaba un poco preocupada. Ahí está. Muy bien, esta es la primera parte. Nuestra primera unidad de aprendizaje se denomina Bases Preliminares de la Investigación.
¿Me van a ayudar ustedes, pues, a responder algunas preguntas que les voy a hacer? Y la primera pregunta que les voy a hacer, ¿qué es lo que ves? Entonces, yo me voy a ayudar porque la verdad, pues, a veces no puedo recordar tantos nombres, entonces me voy a ayudar anotándonos los nombres para saber qué es lo que han respondido. ¿Qué es lo que ves, esta imagen? ¿Qué es lo que ve? La luna, las estrellas y el espacio. Muy bien. Carlos ve la luna, las estrellas y el espacio. Gracias, Carlos. ¿Qué más? ¿Pueden levantar la manito? Kimberly. Yo veo el cielo, las estrellas, una luna como una luna llena. Luna llena. Muy bien. Entonces, Kimberly ve el cielo, las estrellas, una luna llena. Muy bien, gracias Kimberly. ¿Qué más? De nada, Lisa. ¿Qué más? ¿Alguien ve algo diferente? Jennifer, dime. Sí, Jennifer. Parece una noche estrellada y una luna llena. Noche estrellada y luna llena. Perfecto, gracias. Gracias, Carlos, Kimberly y Jennifer. Muy bien. Carlos ve una luna, estrellas y el espacio. Kimberly ve el cielo, las estrellas y cielo estrellado, la luna llena. Jennifer, noche, estrellas y luna llena. Vamos a ver a continuación qué hay. Pues lo que nosotros hemos hecho para poder describir lo que ha descrito Carlos, Kimberly y Jennifer, pues hemos hecho un proceso de observación. ¿Qué es la observación? Primero vamos a decir que la observación no es pasiva, ¿sí? No es puramente pasiva. ¿Sí? No es puramente pasiva. La observación es la organización de la visión, pero esta organización se lo hace a la manera de cada uno. Lo que quiere decir es que cada uno va a describir el objeto que está observando a su manera. Por eso es que Carlos vio una luna, estrellas y un espacio. Kimberly vio un cielo estrellado y una luna llena. Y Jennifer vio la noche estrellada y una luna llena. Sí, cada uno ha descrito de diferente forma una misma imagen. Nuevamente, ¿qué es lo que ves? ¿Sí? Vamos por la segunda observación. ¿Qué es lo que ves? ¿Alguien quiere responder qué es lo que ves? Ahí está. ¿Ruth? ¿No? Sí, Lisa. Rudy. ¿Qué es lo que ves, Rudy? Una luna con estrellas. Muy bien, una luna con estrellas. ¿Quién más? Es la segunda observación. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? Voy a ver si me han escrito. Moisés. Una noche estrellada y la luna llena. Una noche estrellada. Y la luna llena. Y la luna bien, gracias. Perfecto. Entonces, pues, lo que hemos hecho es anticipar una respuesta a la posibilidad de que lo que estamos observando sea realmente una noche o una noche estrellada con una luna llena o una luna con estrellas. Para poder observar este fenómeno, podemos utilizar un telescopio o algún otro instrumento para poder acercarnos un poco más a la luna y a las estrellas y realmente decir qué es lo que estamos mirando. Esta forma de anticipar o de respuesta anticipada se denomina hipótesis. La hipótesis la vamos a estudiar un poco más a fondo, un poco más adelante. Pero pues ahora podemos decir que Rudy
y Moisés han anticipado una respuesta. En la primera observación hemos visto que cada uno ha descrito el objeto observado a su manera. En la observación número 2, como ya sabíamos que lo hacíamos a nuestra manera y no era de forma pasiva, entonces ya hemos visto un poco más el objeto para poder caracterizarlo un poco mejor y aproximarnos un poco más a la verdad de qué es este objeto. Y hemos dicho, pues, que puede ser una noche estrellada con una luna llena o puede ser una luna con estrellas simplemente, ¿verdad? Y para eso podemos utilizar, pues, un telescopio, unos auriculares o unos binoculares o algo que nos acerque al objeto que estamos viendo. Si fuera el caso que sea el cielo de verdad, ¿no? Porque podría ser esto una pintura, pues, qué sé yo. Vamos a seguir viendo un poco más. Y vamos a decir que la observación, como ya lo hemos dicho hace un momento, que no es una forma pasiva y es la organización de nuestra vista, pues esta organización de nuestra vista y esta descripción de lo que observamos se van a regir por reglas de tipo social que están unidas a la historicidad y a la cultura de cada individuo que está observando. Quiere decir que cuando lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos dependiendo de la sociedad donde vivimos, de la cultura que tengamos, de la historia de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que ves? Otra imagen, les presento otra imagen y ahora pues nuevamente la pregunta, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ven, mis queridos? Licen, en este caso lo que se puede apreciar, o sea, es una joven, quizá casándose con un hombre mayor o quizá tomándose una foto con el padre o con el padrino. Muy bien, con el padre o padrino. En una plazuela. Muy bien. Entonces, puede ser una joven, dice Dayana, casándose con un hombre mayor. Muy bien, o puede ser una foto con el padre o con el padrino. ¿Quién más? ¿Qué es lo que ves? Iván. Número, licenciada, una niña con su padre o padrino sacándose una foto en la calle. Solo eso. Perfecto, Iván. Entonces, Iván ve una niña con su padre o padrino sacándose una foto. Moisés. Podríamos ver también un poco más a fondo el contraste que hay, ¿no? Digamos, de un lugar que está con tierra, lodo, todo, y al otro lado, la mitad de la foto, el asfalto, ¿no? De una ciudad, lo que está detrás de del primer cuadro, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, miren, pues a diferencia de Dayana y Iván, Moisés hace más énfasis en el aspecto del fondo y no de las personas que están adelante, ¿no? Para Moisés es más importante ver dónde están ellos, ¿no? Ve el asfalto y ve lo de la tierra. Entonces, él está viendo dónde están, ¿no? El lugar. Él ve el lugar. Gracias, Moisés. Vamos a pasar. Y ahora, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Sería, dice, niña a punto de tener su primera comunión junto con sus padrinos o familiares. Muy bien, primera comunión. Perfecto, con sus padrinos. Gracias, Jennifer. ¿Qué más? Dayana. Le dicen ahora, o sea, viendo los rasgos de las niñas, podríamos deducir, digamos, que no son de la cultura latina, digamos, sino de una cultura turca, podríamos decir, o hindú, y usualmente
hasta donde sé, estas suelen, bueno, sus familias suelen hacerlas casarse con personas mayores, así que quizá es, no sé, una boda en conjunto de niñas. Perfecto, Dayana. Muchas gracias, Dayana. Entonces, voy a pasar, ¿sí? Y esto es lo que ha pasado, ¿sí? ¿Quién es el que observa? Primero, ha observado Dayana, Imam, Iván, Moisés, Jennifer. Dayana primero dijo joven, casada con una persona mayor, o está, o se va a casar, está con su padre o padrino. Pero Iván dijo, como el resto estoy segura, yo también lo pensaría, yo también pensaría así, no, es una niña. Entonces, una niña está con su padre o padrino en una foto, ¿verdad? Moisés, sin embargo, no ve importancia, no le da importancia a la foto, o sea, a las personas delante, sino él ve lo que está detrás, porque ya se está dando cuenta que el contexto es diferente. Entonces, él ve el asfalto, él ve el lodo, ¿no? Él ve lo que está detrás. Jennifer nuevamente vuelve a nuestro contexto, ¿sí? Como decía Dayana, latinoamericano, sudamericano, y dice Jennifer, ahí eso es una niña, ¿verdad? Es una niña. O esta foto, ¿verdad? Son niñas que van a hacer su primera comunión y son sus papás o son sus padres. Porque, pues, Jennifer y pues todos mis estudiantes y yo vemos niñas y las vemos de blanco, pues tienen que estar haciendo su primera comunión. Sin embargo, cuando ve esta misma foto de Dayana ya se da cuenta que lo que estoy intentando mostrar efectivamente es una boda, ¿sí? Esta niña está posando no con su papá, sino con su esposo. Y estas niñas están en una boda común, ¿verdad? Son varias niñas que se van a casar. Y efectivamente, sí, esta foto, pues he intentado tener una foto que sea exacta del lugar. Y pues me hace referencia a Google, que es de la India. Donde permiten que se casen a los 9 años, pues alguno de mis estudiantes me dijo que parece que ya no se permite, pero en algunas provincias sigue todavía esa tradición, que se casan a los 9 años, y por eso es mi banderita. Y esta banderita es de la India. Con esta observación nos podemos dar cuenta que no solamente es la manera, como lo habíamos dicho, también la cultura y la sociedad. Entonces, el investigador, cuando va a ver un objeto que quiere estudiar, lo va a caracterizar y lo va a ver desde su cultura, desde la forma como él concibe la realidad. Entonces, miren cómo nos trae de Dayana a Jennifer, ¿no? Dayana dice que puede ser, pero cuando llegamos a Jennifer, Jennifer dice no. Son niñas, sus papás, son sus padrinos. Porque esa es la visión del investigador que no ve esto aquí, ¿verdad? No ve esto aquí. Entonces, pues, tenemos un segundo elemento muy importante en la investigación, es quién observa, que es el investigador, y decimos, voy a buscar mi lapicito, ahí está mi lapicito, el sujeto, o sea, que observa, es un conjunto de elementos unidos a la biología de cada persona, al lenguaje y a la cultura. ¿Sí? Lo que vamos a observar y cómo lo vamos a describir tiene mucho, mucho que ver de dónde venimos, cuál ha sido nuestra educación, cuáles son nuestras tradiciones, nuestra cultura. Un investigador con una cultura como la nuestra va a realizar un tipo de investigación, por ejemplo, de esto lo que estamos viendo. De este matrimonio con niñas, puede realizar un tipo de investigación sobre los efectos psicológicos y sociales que tienen, ¿no? Estos matrimonios, ¿no? Legales también podría ser.
pero una persona que ha vivido en esta cultura y que ve esto como algo normal por el tema económico más que todo, entonces va a investigar, puede investigar, pero ya desde un aspecto económico, ¿no? No desde el psicológico, no biológico de lo que le pasa a esta niña, ¿verdad? Que no está preparada, que está siendo vulnerada, pero para esta otra persona, este otro investigador, no está pasando nada de lo que el otro, de lo que este investigador dice, ¿no? Porque son dos culturas diferentes. Entonces, pues cada investigador va a realizar la investigación, va a abordar la investigación desde el punto de vista que él asuma como correcto, ¿no? Dependiendo de dónde provenga, ¿no? Esta persona. Vamos a pasar de la observación a la hipótesis, que hemos visto algo bien cortito, al sujeto que investiga. Vamos a pasar a la epistemología, porque estamos en conceptos básicos de lo que es la investigación científica, o que son pues la base, ¿no? O una base de lo que podemos conocer para poder comprender lo que es la investigación científica, ¿no? O la metodología de la investigación científica. La epistemología es una parte de la filosofía, ¿sí?, que examina el valor de los métodos o formas en que se elabora el conocimiento científico. O sea, ¿cómo logramos obtener este conocimiento científico? Aquí tenemos una imagen del conocimiento que es verdadero, y esto dice que es científico. Esto lo voy a borrar porque está bien feo, ¿no? El conocimiento verdadero, que debería ser el conocimiento científico, y la creencia, ¿no? Que antes de ser un conocimiento verdadero debe pasar por una metodología científica para poder recién ser un conocimiento verdadero o científico. Mario Bunge dice que la epistemología también es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica. Su producto, que va a ser un conocimiento científico, y este conocimiento científico es un conocimiento verdadero, como lo llaman algunos filósofos, dice Mario Bunge. Entonces, ya sabemos qué es epistemología. Vamos a pasar un poquito y vamos a decir, ¿se descubre o se construye el conocimiento? Esa es la pregunta que tengo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se construye o se descubre el conocimiento? No se preocupen, vamos a acabar un poquito antes porque yo sé que no hemos tenido los 10 minutos. ¿Se descubre? Jennifer dice, se descubre. ¿Por qué crees que se descubre, Jennifer? Porque mediante la persona va investigando, descubre. Muy bien, nuevos, muy bien. Ideales, nuevas culturas, todo. Perfecto, perfecto, Jenny. Jenny, ¿querías participar? ¿Se descubre o se construye el conocimiento? Yo pienso que se construye, Liz. Muy bien, ¿y por qué? ¿Por qué crees que se construye? Porque cuando vamos avanzando, por decir, como ahora materias, entonces vamos aprendiendo cosas que no sabíamos, ¿no? Entonces no es como descubrir es algo que ya, no sé, que ya había, por decir, pero cuando vas construyendo, vas aprendiendo cosas recién. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bien, tenemos a Jennifer que dice que se descubre el conocimiento y tenemos a Jennifer que dice que se construye. Recuerden que esta construcción de conocimientos, la voy a alejar un poquito de lo que son las corrientes pedagógicas, ¿sí?, para acercarnos un poquito más a esta generación de conocimientos científicos a través de la metodología de investigación. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que tenemos
dos formas de adquirir estos conocimientos. Y pues científicos, ¿no? Y una de las formas es, el conocimiento es un descubrimiento del hombre y el conocimiento es una construcción del hombre. En el conocimiento es un descubrimiento del hombre, tenemos al paradigma, o mejor dicho, al positivismo, que más adelante va a ser un paradigma. Y también tenemos a la fenomenología, que también va a ser un paradigma. Vamos a estudiar solo, no estoy segura si tocamos, vamos a tocar un poquito así del paradigma para que ustedes sepan qué son los paradigmas, porque son la base o son el inicio de esta estructura de investigación. Y en el conocimiento se construye, tenemos al naturalismo y tenemos al constructivismo también. Ambos van a ser, pues, paradigmas, ¿sí? Solo vamos a trabajar con el constructivismo y no con estos de aquí abajo. El positivismo hace énfasis en el cómo, no en el qué, por qué, ni para qué. El positivismo es más objetivo. El positivismo es más fáctico. El positivismo utiliza un enfoque diferente al constructivismo, por ejemplo, ¿no? Es un enfoque cuantitativo. La fenomenología, estudio sobre la apariencia, describe lo que parece. Lo mismo que el positivismo, en la fenomenología también se utiliza el enfoque cuantitativo, que es más subjetivo, que ingresa a la investigación con una hipótesis, es decir, que cuando observa un objeto, inmediatamente ya tiene una respuesta anticipada. Entonces, para iniciar una investigación, se inicia con esta respuesta anticipada, que es la hipótesis, ¿no? El constructivismo dice la participación activa del sujeto en la elaboración del conocimiento, porque el constructivismo utiliza más un enfoque cualitativo y por esto es más subjetivo, ¿sí? Porque la relación entre el sujeto que observa, que hemos dicho que lo hacemos de nuestra manera, y el objeto ya es directa, ya existe una dependencia porque el sujeto que observa va a interferir en la investigación con sus opiniones, sus experiencias. El naturalismo es el estudio de los significados de las acciones humanas, es el estudio de los significados de la vida social, ¿no? El constructivismo y el naturalismo son paradigmas que más se utilizan en ciencias sociales o en estudios en los cuales nosotros queramos ver más el tema cualitativo, ¿no? Queramos ver más, queramos conocer más las opiniones, las experiencias, ¿no? De ciertos casos, ¿verdad? Vamos a seguir pasando y vamos a ver algunas de las características del conocimiento científico, ¿no? Entonces, hemos visto epistemología, hemos visto dos formas de adquirir el conocimiento según la epistemología. Tenemos al paradigma positivista, o mejor dicho, la forma de concebir el conocimiento desde el positivismo, la fenomenología, y en el descubrimiento tenemos el constructivismo y el naturalismo. Entonces, ahora vamos a ver las características del conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento es racional, lo que quiere decir que está compuesto de conceptos, juicios y raciocinios. No por sensaciones, no por imágenes, pautas de conducta, ¿no? Porque tiene que ser probado. Es objetivo, ¿no? La objetividad también es una característica del conocimiento científico. Busca la verdad fáctica, verifica la adaptación de las ideas, los hechos, recurriendo a la observación y el experimento. El conocimiento científico es fáctico. Y aquí voy a cambiar el color. Sí,
es fáctico. Los hechos los describe como son, independiente de su valor emocional y comercial, ¿no? Lo que quiere decir es que si voy a realizar la observación como una técnica de investigación, pues tengo que ser lo más objetiva posible en cuanto a la observación que estoy realizando. La ciencia es analítica. Quiere descubrir los elementos que componen cada totalidad y también la relación de cada elemento de esta totalidad y el sistema que conforman estos, ¿verdad? Las relaciones que tienen. La investigación científica es especializada, por eso es que cada una de las ciencias tiene sus propios métodos, ¿no? No todos utilizan los mismos métodos. Para las ciencias exactas es más lo mejor que se debería utilizar, pues es el enfoque cuantitativo, ¿no? Y tiene sus métodos propios. También las ciencias, por ejemplo, el derecho tiene sus propios métodos, ¿verdad? Cada una de las ciencias tiene sus propios métodos. El conocimiento científico debe ser claro y preciso. Todos los documentos, todos los resultados que vayamos a obtener en una investigación científica, la discusión y los resultados tienen que ser claros y precisos, no pueden ser ambiguos, tienen que explicar de forma lo más clara posible cuáles han sido los resultados de la investigación sin dar vueltas. El conocimiento científico trasciende los hechos. Hablamos de hechos, por ejemplo, antiguamente un hecho que lo tenían como una verdad era que la Tierra era plana. Posterior a esto, se ha probado que ese hecho no era verdad, sino más bien el hecho que la Tierra es redonda. Entonces, lo que hace el conocimiento científico es descarta los hechos, produce nuevos hechos y los explica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos y aquí podemos ver pues algunas de las características del conocimiento científico. ¿Qué creen que sea el método científico? ¿Qué será el método científico? ¿Qué creen que es el método científico? ¿Prendemos nuestras cámaras, mis niños? ¿Sí? ¿Qué creen que es el método científico? Antes de que se duerman. Yo sé que ya es tarde. Listen. Ahí está Kimberly. Pues es un conjunto de pasos ordenados y que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Perfecto, que se emplean. Para adquirir nuevos conocimientos. Muy bien. Pasos ordenados para adquirir nuevos conocimientos, dice Kimberly. ¿Qué más? ¿No queremos prender nuestra cámara? ¿No? ¿Ni un ratito? ¿No? ¿Qué más? ¿Quién más me puede decir qué es el método científico? Moisés. Buenas noches. Feliz, buenas noches. ¿Alguien me puede, bueno, Kimberly lo ha dicho muy bien, son los pasos ordenados, sí, en realidad sí, es un proceso que trata los problemas, ¿verdad? Que trata de resolver los problemas y está muy bien. Son los pasos ordenados para lograr nuevos conocimientos, dice Kimberly. ¿Alguien me puede decir cuáles serán estos pasos? ¿Cuáles serán los pasos? ¿Qué es lo que ustedes harían para poder investigar? Yo, si quieren realizar, iniciar una investigación científica, ¿qué creen que es lo primero que harían? Yo creo que lo primero sería la pregunta, ¿no? O la hipótesis para llegar a algún... Muy bien, entonces ¿no? Moisés dice la pregunta... O la hipótesis. Ya. O hipótesis. Perfecto. Moisés dice que él primero, pues, se plantearía una pregunta o una hipótesis.
¿Cuál sería el segundo paso? ¿Qué dicen los demás? Lice, puede ser observación. Liliana. La observación, me parece, Viviana, que la observación, uno, puedes usarla antes, la observación, para poder identificar el problema, o puedes usar la observación como técnica, ¿no? Después, para poder recolectar información sobre el objeto que ya has definido que vas a investigar. Entonces, podría ser antes o podría ser después. Entonces, Moisés dice, la pregunta, la formulación de la pregunta o la hipótesis, Viviana dice que podemos utilizar la observación para poder identificar esta pregunta o también podemos utilizarla como una técnica. ¿Qué más? Recopilar información. Muy bien, recopilamos información. Entonces, ¿quién habló, Viviana? ¿Dónde estaba la persona que ha participado? ¿Nayeli? ¿Sí? Sí. Y Viviana también hace rato. Ah, sí, Viviana está aquí. Viviana es quien habló de la observación. Muy bien, Nayeli dice que es la recopilación, o bueno, sería otro paso la recopilación de la información. Claro que sí, una vez que ya tenemos identificado el problema, pues primero observamos, como dice Viviana, luego tenemos la formulación del problema, como dice Moisés. Entonces, Nayeli dice, vamos a recopilar información, porque ya sabemos que vamos a investigar, y para los antecedentes, para la justificación y para la fundamentación teórica necesitamos recopilar información. Perfecto, ¿qué más? Pues para aceptar la hipótesis, ¿podemos experimentar? ¿Hacer un experimento? Sí. Nuestra investigación es de tipo experimental, claro que sí, si es de tipo experimental. Si no es de tipo experimental, igual nosotros podemos someter a prueba nuestra hipótesis, ¿sí? Si utilizamos el paradigma positivista, sería cuantitativo, ¿sí? Podemos someter a prueba nuestra hipótesis. En una investigación de tipo cualitativa no es necesario que probemos nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces sí podemos, entonces dice... probar nuestra hipótesis. Pero la prueba de la hipótesis va a venir casi hasta el final, una vez que tengamos nuestro diseño metodológico, una vez que tengamos nuestros instrumentos de recolección de datos, ya tenemos nuestras encuestas, nuestras entrevistas, ya ejecutamos nuestras encuestas, tenemos los resultados de las encuestas. Entonces, una vez que tengamos los resultados de las encuestas, ya podemos nosotros realizar pruebas de la hipótesis, ¿no? Para ver si rechazamos la hipótesis o no, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. ¿Qué más? Lisa, tal vez sería analizar los datos. Perfecto. Entonces, estamos siguiendo muy bien. Ustedes lo están siguiendo muy bien. Entonces, dice... Moisés dice, o mejor dicho, Viviana, empezamos con Viviana. Viviana dice, vamos a observar para luego formular el problema, como dice Moisés. A continuación, misma Viviana dice que podemos, mejor dicho, Nayeli dice, recopilamos información. Luego Viviana, que vamos a utilizar la observación como una técnica. Kimberly dice que vamos a probar la hipótesis después de haber ejecutado los instrumentos de las técnicas que hemos elegido. Y Margarita dice que tenemos que interpretar los datos obtenidos, ¿verdad, Margarita? Sí, licenciada, hay que analizar e interpretar los datos que hemos recolectado. Perfecto. Entonces, una vez que analicemos e interpretemos los datos, ¿qué más? ¿Están siguiendo ustedes los pasos? Podemos hacer una experimentación que puede estar sujeto a una razón. A ver, la experimentación, si tu investigación es de tipo experimental, puedes realizar un experimento. Generalmente las investigaciones de tipo experimental o cuasi experimental son del área de salud. Entonces ellos lo que hacen son ensayos clínicos. Para poder ellos probar si un medicamento funciona o no, o una vacuna,
¿no? Ahora que estamos con la vacuna del COVID. Entonces, ellos lo que han hecho son ensayos clínicos, ¿no? Claro, han reducido un poco o mucho los tiempos. Cuando nosotros vemos un medicamento, tenemos una posología, ¿no? ¿Han visto? Hay un papelito dentro de las cajitas. Y si leen, abajo dice los efectos secundarios. Entonces, todos esos efectos secundarios son los porcentajes que, según los resultados del ensayo clínico, son lo que ellos han obtenido, ¿no? ¿Cuántos pacientes han tenido dolor de cabeza? ¿Cuántos pacientes han tenido alergias, ¿no? Entonces, esos son los resultados de esos tipos de investigación experimentales, que son los ensayos clínicos. Entonces, sí, se podría realizar una experimentación. Generalmente se utiliza para ciencias de la salud, pero también hay otros tipos de investigación de otras áreas que también se podría experimentar, ¿verdad? También se podría hacer. ¿Qué más? Entonces, pues, ¿qué más? Ya casi estamos llegando al final. Micaela. Micaela y Moisés. Lo último sería, Lisa, una vez que tengamos los resultados, sería la presentación o la exposición, ¿no?, de los resultados. Perfecto, la presentación del informe. ¿Y Micaela? ¿No? ¿Nada? Muy bien, perfecto. En lo que ustedes me han dicho ahora son pasos a seguir de una investigación puramente cuantitativa, ¿sí? Tal cual. Cuando lleguemos a la estructura del perfil o la estructura de la tesis, pues se van a dar cuenta que esos son los pasos básicamente, ¿no? Pues no hemos tenido los 10 minutos de descanso, pues vamos a terminar antes por esos 10 minutos de descanso que no hemos tenido. Vamos a continuar la siguiente clase con qué es el método científico, cuáles son esos pasos del método científico. Luego tenemos qué es investigación. Luego tenemos tipos de investigación y ahí vamos a llegar al tipo experimental, no experimental, al tipo de investigación básica, aplicada, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo un poquito más los tipos de investigación. Muy bien, pues les recuerdo que tenemos que realizar la evaluación diagnóstica hasta el siguiente jueves. Uno, tenemos que probar el forito, tenemos que probar la tarea, por favor, yo se los pido que lo prueben, no es obligatorio, pero sí sería bueno que lo hagan. Antes de despedirnos, pues quiero darles al Señor porque nos permite el día de hoy reunirnos, pasar la clase de forma virtual. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad. Y además, pues, nos das una buena conectividad. Gracias, Señor. Pues, te pido que bendigas a cada uno de mis estudiantes, que tengan un muy buen fin de semana. En nombre de mi amado Jesús. Amén. Hasta el día jueves, mis estudiantes queridos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, al WhatsApp, voy a estar pendiente de ustedes. Buenas noches, hasta el día jueves. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa. Gracias. Dayana, buenas noches. Moisés, buenas noches. Buenas noches, queridos. Duerman. Buenas noches. Buenas noches.